Bueno, vamos a hablar con el coordinador del área de seguridad. Se han robado una moto en la tarde de ayer, o por lo menos se realizó ayer la denuncia policial. Buen día, ¿cómo está, Walter? ¿Qué tal, Estela? Buen día. Sí, efectivamente, ahí recibí el parte anoche. Era más o menos a las 10 de la noche cuando recibí el parte de la comisaría, en donde, bueno, se había hecho presente una persona, Belgrano al 300 vive, y bueno, denunció que había dejado la moto del hermano, es decir, el hermano vive en Rosario, dejó la moto en la cochera, y cuando, bueno, la dejó aproximadamente a la tarde, y cuando vino en búsqueda a ingresar nuevamente el auto, se percató de, bueno, que autor de identidad desconocida le habían sustraído la moto. Él aclaró que, bueno, que lo había dejado en la cochera y que la cochera estaba abierta, es decir, que estaba sin la llave puesta, sin llave. Así que, bueno, ahí se hicieron las comunicaciones de estilo, me avisó Franco, y bueno, ahí veremos a ver qué es lo que pasa. No hay pistas para nada. No, porque el muchacho estacionó la moto, la dejó adentro de la casa y cuando volvió ya no estaba más. Tenía los papeles abajo del, decía, claro que estaban los papeles abajo del asiento de la moto. Después aportó el número de motor, el número de chasis, y bueno, hicieron los pedidos correspondientes del pedido de captura. Le pasaron a San Nicolás, le pasaron acá a Villa Constitución, a Rosario, a ver qué es lo que se puede hacer. Nadie se dio cuenta. No, nadie se dio cuenta. Se dio cuenta el muchacho cuando llegó a la casa para entrar el auto. ¿Es un tipo de moto de alta cilindrada? No, un 110. 110. No tiene, digamos, posibilidad de traba, de nada. O sea, la sí, mayormente cuando la dejas dentro de tu casa no le ponemos la traba. Es decir, yo estaciono el auto en la cochera y a veces dejo la llave puesta. Es decir, un descuido acá, es decir, no que estaba en la vía pública, estaba dentro de la casa y bueno, uno qué piensa, la pongo dentro de casa para cuidarla y abrieron la puerta y se la llevaron. ¿Algún otro hecho? No, eso fue lo único que tengo. Gracias, Estela.